Uf, buena, buena, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo, junto con nuestra página amiga aquí, Stream Game, para que la visiten. ¿Qué les traigo hoy en día? Les traigo nada más y nada menos que Battletoads Battle Maniacs, uno de los juegos del año 1993, hecho para la consola de Super Nintendo y, ¿cómo se llama? La segunda versión sacada en las consolas de NES. En este caso, esta versión fue hecha para el Super Nintendo. Anteriormente había salido una para Nintendo normal, para el NES. Esta fue para SNES. Y bueno, el nivel de dificultad, súper complicado. Si pretenden jugar, no lo hagan porque es súper brígido el juego. Tal vez al principio se van a dar cuenta que es entretenido y todo el cuento, pero después, al nivel 4 ya van a estar chatos. ¿Qué podemos ver en la historia de este juego? Nuestras ranas fueron citadas por el doctor Tevir, que era el pajarraco este, que es como el pájaro líder de la weá, como muy parecido a las tortugas ninja que tienen al ratón Sprinter. Aquí tienen al pajarraco Tevir, que es como súper tecnológico y él les creó ese súper helicóptero para la rana. Entonces estos weones van como a juntarse con él ahí a un templo japonés que está, el doctor está en una reunión no sé con quién, con dos minas. Y las ranas llegan y se bajan ahí en Guichua, no sé cuantito. Y se juntan, se sienten los tres ranas. Adelante hay dos minas, que no sé quiénes serán. O sea, hay una morena alta y hay una de pelo corto. Y el pajarraco ahí les empieza a decir, miren, ¿saben qué, weón? Les voy a mostrar el último invento, weón, que es como un teletransportador. ¿Saben? En realidad, artificial mundo de Gamescape, weón. Debe ser como otro mundo. La weá es que queda la cagada y de repente se aproxima una imagen de un cerdo del apocalipsis que viene, weón, arriba de un dragón montado. Y lo primero que hace, weón, es tomar a mi chico Tachoku, la hermana de Saikon, no sé cuantito, y le pone un palo así también. Y lo agarra y lo captura también. Entonces se lleva a estos dos, weón, para el mundo de la princesa Dark Queen, que es la típica enemiga de nuestro amigo Baltus. Y ahí aparece como un pollo esbirro de la princesa, weón, a decirle, ah, ya, nos llamo a la princesa, weón, intenten rescatarla, weón. La Dark Queen, weón, va a mantener a sus amigos cautivos, weón, y si intentan rescatarlo, nunca lo hagan, jajaja, ja, ja, y toda la weón. La típica historia. ¿Qué más les puedo mostrar? Aquí andamos con el manual de Baltus. Un manual muy bonito de ese tiempo, donde venían, por ejemplo, venía a regalar un póster, ahí está el símbolo de Baltus. Un poco de historia de qué trata el juego, de los personajes, cómo se juega, ahí está el joystick de Super Nintendo, tenemos los niveles también, y ahora empieza como a mostrar los personajes, los enemigos, todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Ya aquí llegando casi al final del manual, están como los nombres, los golpes que, bueno, los enemigos. Claro, son como los poderes de los enemigos y aquí salen como los poderes de las ranas. Que tenían como unos nombres como Big Bug Block, City Arms, Lies, Flying Bad Axes, Balanchine, pura weas, po, bueno. Entonces démosle, po. ¿Qué estamos esperando para terminar Baltos? Otro jueguito más para la colección del juego del recuerdo y lo vamos a terminar aquí, cortesía de Stream Game también. Démosle. Bueno, podemos ocupar. Bueno, primero que todo en ese tiempo podíamos poner estéreo, mono o sin música. Yo lo voy a escuchar en estéreo. El player 1 obligatoriamente ocupaba a Pimple, que es la rana musculosa esa, y si jugaba de dos players podía ocupar a esa rana de lente. ¿Ya? Y bueno, había dos player A y dos player B que era para pegarse y no pegarse. Entonces la historia continúa, ahí nuestro amigo va en rescate de sus dos, de la mina y la otra rana, y se mete al portal. Y aquí empezamos, weón, a ver todo lo que todas esas personas, weón, esperábamos. Todos los fans de Battletoads, weón, estábamos, weón, esperando ansiosamente. Que era la nueva gráfica para Super Nintendo. Porque ya la versión de Nintendo la habíamos jugado mucho. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? Nos encontramos con esa nueva hojada arriba donde aparece la cabeza de la rana. Te muestra las vidas. Empiezan a salir estos nuevos enemigos. Te das cuenta que los personajes tienen mucho más detalle por todos lados. Se le ven los músculos. ¿Cachai? Hasta los ojos se les ve. ¿Y qué más te puedo decir del entorno? El entorno está a la raja. O sea, anteriormente sí, no era un entorno muy, muy bonito, pero ahora, gracias ¿cómo se llama? A la gráfica que nos podía entregar, weón, Super Nintendo, mejoró bastante el juego.
Lo otro que podíamos hacer, como se pueden dar cuenta, era pegarle a dos personajes al mismo tiempo. Uno se ponía en el medio y como que, tomen, como que uno pensaba que la rana pensaba. O sea, tenía ahí esas opciones. Bueno, se le ven todos los detalles del personaje, weón, ahora hay temblor y todo ese tipo, weón. Y continúa el mismo estilo de Bartos, que era que cuando le pegaban a un enemigo se le agrandaba como el pie o la cabeza, weón, o salían como estos efectos de... Ahí se le agranda la bota. A mí, en lo personal, me gustaba bastante este juego, estaba vuelto loco. ¿Qué más puedo decir? La música es excelente. La música, weón, así como rock and rollera y ruda, como eran nuestra amiga la rana. Mira ahí. No, era muy buen juego. Lo admito, a mí me encantaba. Y bueno, aquí ya las cosas se ponen más complicadas. Fíjense que en el fondo hay un detalle muy bueno, que está un volcán en erupción. Y es el que nos está tirando ahora estas weas que son como meteoritos que nos están cayendo. Y lo otro que me gustaba era que cómo se veía la lava que iba cayendo de a poco ahí en el volcán. Y el mar de lava, todo eso en una pantalla grande se veía la raja. En una pantalla grande de tubo. Aquí seguimos la mocha con estos puercos indecentes, cerdos del apocalipsis malditos. Los vamos a hacer tira bien rápido, ¿no? No quiero perder. Hay que tener cuidado con los temblores, con cómo se abre la tierra. Y aquí bien rápido vamos a eliminar a estos ratones. Ya, creo que vamos bien. Ya, nos vamos a poner en el medio. Ya. Vamos a hacer lo mismo con estos dos. Nos vamos a encuadrar. Y ahí está. Alinear. Ahí está. Alineaditos los dos para pegarle a los dos al mismo tiempo, ¿eh? Me parece perfecto. Eso. Y ahora, ¿quién viene? Un puerco negro. Vamos. Muere. Ya, cagó el chancho negro. Son duros esos, hay que matarlos rápido. Ya, y aquí, más chancho negro. Y no vamos a esperar a que me peguen, sino que los vamos a rematar rápidamente. Ese era otro detalle que me gustaba de Baltus, que los personajes hacían como weas cuando los dejáis quietos. Y fíjense el detalle de los pajaritos cuando te pegan, que quedan como weón, las ranas. Vamos. Ya, muérete nomás, chancho. Ya, ¿qué viene? Se me ha olvidado ese puerco, muere. Ese chancho como que lo traía un pajarraco, ese pájaro nunca peleé con ese chancho, o sea, con ese pájaro. Puta, me imagino que así la cuestión aquí para pasarla rápido. Ya, pues muéranse, por favor. Mira, uy, me mató. Ya, bueno, una vida a la mierda, pues weón. No me acuerdo, como yo tenía técnica, yo me acuerdo que aquí les pegaba y los tiraba, a ver. Yo me ponía acá, les pegaba ahí, pero no sé, iban para el fondo, caían como a la lava. Ya, muérete, weón. Mira. Está bugueado este juego. No es versión... Mira, y no muere. Ya, ¿qué onda? Ahí no. Ah, lo hacía para este lado, les pegaba para allá y los remataba. Ah, ahí era como los mataba. Bueno, cosas que se me olvidan, pues estoy, ¿cómo se llama? Estoy actualizándome con Baltus, hace mucho tiempo que no jugaba. Aquí tenéis que esperar que aparezca la sombrita en tus pies y te moví. Ya. Chucha, se cayó la tierra. Y aquí lo mismo, le pegamos a chanchito, avanzamos y dejamos que se caiga solo. Aquí creo que viene un buen volando, así, sabía. Algo me acuerdo. Les voy a decir una pura cosa. No practiqué, no hice ni una wea antes, estoy jugando nomás. Así que... me tengo fe. A este no le vamos a dar tregua, yo no estoy ni con que me mate o me quite energía. Vamos a matar con todo. Hay que darle nomás, es muy fácil, un patrón de pegarle para allá, lo haces desaparecer de la pantalla y después se tira para acá. Ahora, si queréis ser más choro, lo tenéis así. Le pegáis como unos combos más y todo eso.
unos cabezazos, esto, le pegáis martillazo y le seguís pegando y todo. Vamos a ver cómo explota, ¿eh? Ahí está, weón. Chancho de la muerte. Ese chancho salía aquí. Ahí está en la carátula, a ver si lo pueden ver. Ahora, por ejemplo, en la carátula también salían estas weá. ¿Por qué sale Pimple arriba de una serpiente? Como que si la estuviera manejando. Nunca supe que agarran serpiente o cosas así. Hay un nivel, eso sí, de serpiente. Ya, aquí vamos a tratar sí o sí de hacer vida, porque necesito muchas vidas. Ya. Había que ponerse acá nomás, tranquilamente. Y voy a hacer las vías que pueda. De hecho, ya saqué una. Ya. Vamos. Vamos. Bien. Cuatro. Ups, se me fue una mosquita. Puta, weón. Vamos. Vamos, Alejandro, tú puedes. Puta la weón. Ya. ¿Qué cosas tenemos como detalle aquí? Les voy a aprovechar de hablar un poco. Este nivel tú vais bajando, vais con ese como platillo, ¿eh? Un platillo flotador. Un aerodeslizador. Entonces te podéis como agarrar de arriba de la pantalla y lo podéis lanzar. O de los costados. Y podéis matar a los enemigos. Aquí podría matarla toda muy rápido con el aerodeslizador, como pudieron ver, pero quiero sacar vida. Chucha. Quiero sacar muchas vidas con esta mosquita. Puta la weá. Estamos mal, weón. Muy mal. Un pro aquí saca como 9 vidas, pues, weón. ¡Por la chucha! Que me da rabia. Cinco. No es malo. Y aquí tienen que esquivar nomás esta orilla con el aerodeslizador o pongámosle ese nombre. Y nos vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a matar rápido a esta weá porque no quiero que me quiten energía. Además que si salen más mosquitas más abajo, quiero sacar vías, po. Porque más adelante se pone brigio y no me acuerdo bien qué onda. No sé que el nivel de la serpiente es muy brigio, weón. Había uno de, que hay arriba de una moto. Bueno, ahí los van a ir cachando si es que llegamos. Yo me tengo fe. Como siempre. Ya, acá cuando tiran estos cañones se ponen arriba y lanzan el deslizador para abajo. Y van a evitar que les peguen esos ratones que salen de esos cañones. Es un truquito. ¿Ven? Ahí. Un weón loco llega, baja así, weón, y empiezan a pegar y dice, ¿por qué pegan los ratones? Hay que quedarse tranquilo y no, arriba nomás y no te va a pasar nada. El juego también tenía mucha técnica nomás. No era tanto. Ahora si se fijan, estas ranas son ranas de pelea, Battletoads y todo el cuento, pero aquí ya nos estamos dando cuenta que el juego empieza a cambiar totalmente, no son como beat'em up todo el rato, sino que es mucha plataforma. Ya, aquí están las moscas y yo voy a sí o sí sacar. Quiero 9 vidas. Puta, esa mosca me cagó, weón. Puta la weá, weón, pero cómo, weón, puta, había sacado otra vida ahí. Está como está diferente el juego, weón. Mira. Cinco. Puta, con 6 ya estoy tranquilo, weón. Oh, mal, weón. 5 días no sé si me sirven para terminar el juego, pero vamos a hacer lo posible. Ya aquí estos weones están con un imán. Uy, hay que pegarle súper rápido porque los weones si te pegan antes te matan. Ya, aquí vienen como estos robots, les pegamos. Esos weones tienen como ese láser, que lo apuntan hacia donde tú estás. Es muy fácil, es cosa de manejar el deslizador. Aquí sale otro más, lo vamos a matar también con esto, para que le pegue más. Aquí salen dos, te ponen en el medio y se pegan solitos. Bueno, ahí mató a su amigo. No te da puntaje la vez el que se maten solos, eso sí. Ya seguimos bajando más de estas plantas o serpientes carnívoras que están acá. Si se fijan como que Battletoads, Battle Maniac sigue como el mismo patrón del Battletoads
de Nintendo. Primer nivel estáis como en un lugar peleando y todo el cuento, y segundo nivel estáis como descendiendo. En el Battletoads de NES descendíais como en una liana, en este desciendes como en un aerodeslizador. ¿Sí? En el Dark Eye también tiene... El Dark Eye se parece más al de Super Nintendo. Es bien bueno ese juego, después lo vamos a terminar. Y es más rudo. O sea, ¿en qué sentido es más rudo? El juego tiene mucha sangre, Pimple aplasta las cabezas a los ratones, weón. No, total, todo el rato es más brígido que el de Super Nintendo o el de Nintendo. Bueno, aquí acabamos de pasar el nivel y ahora viene como un nivel de premio. Que es un nivel de donde tú tienes la posibilidad de poder sacar vida. Acá tenemos que agarrar lo máximo posible de estos pinos que se le llaman el bowling. El ambiente que hay acá es como de juego, obviamente de nivel de bonus. Tenéis que tratar de agarrar los máximos posibles porque al final te los cuentan y te regalan vida. Ahora, el escenario, podemos ver pinos de bolo, podemos ver estas cartas de naipe, tablero ajedrez, las piezas del ajedrez y los monos que van arriba como unas fichas de juego de la dama. Es como un bonus, si aquí te matan no vas a perder vida, no vas a perder nada. Y es solamente bonus stage, como un challenger también que le decían antiguamente. No es muy fácil, igual vamos a tratar de hacer unas dos vidas acá porque más adelante lo que se nos viene es complicado. Así que hay un detalle que me gustaría mencionar acá. En los años 90 apareció un efecto que se llamaba layering. El layering era como lo que están viendo ustedes, más fácil si se lo sigue, es en pantalla hay un reflejo en el suelo. Ese reflejo en el suelo, lograrlo en esos años en una consola de Super Nintendo o de Sega quizá, era complicado. Entonces fueron como los primeros efectos de brillo en las consolas, el famoso layering. Y Battletoads era uno de los que había sacado ese efecto. Fíjense que la rana abajo se ¿cómo se llama? Se duplica. O sea, tal vez yo lo estoy diciendo así como, ay, miren la weá, weón, el detalle, pero en ese tiempo costaba. Bueno, hay unos pinos acá también que son como unas calaveras y eso, si eso los tocamos nos restan puntaje, así que hay que tratar de no tocarlo. Y aquí vienen de nuevo los ratones. Uno en el medio y dos, uno en el medio y dos, dos y uno en el medio. Sí, es un patrón que hay que seguir. Es muy fácil el leer. Ya, y agarramos 2 de 5. Ya, seguimos agarrando pinos de a 1. Hay que agarrar lo máximo posible, bueno, quiero puro sacar unas dos vías. Ya, puta, no me comí el de 5. Ya, vamos bien. Excelente. En el nivel anterior igual a lo mejor estaba viendo mucho, quería sacar 9 vías, puta. Antes sacaba 9 vías, no podía avanzar de ahí si no tenía las 9 vías. Pero es pura hueá de práctica nomás. O sea, matar esas moscas. Lo que pasa es que hay moscas que se pegan entre ellas de repente, entonces como que te las quitan. Ya, 5, 6, 7. No es malo, tenemos 7 vías. Y ahora se nos viene un nivel que es muy brígido y que sigue la misma historia de los Baltos o el mismo estilo juego, que sería el Turbo Tunnel. Necesitan velocidad una vez más para el Toads y todo el cuento. Y aquí viene un nivel clásico de los Toads, que es el Turbo Tunnel. No puede faltar en ninguna historia de los Baltos el Turbo Tunnel. Miren, aquí voy a tratar de concentrarme un poco. ¿Qué les puedo mencionar? Turbo Tunnel Battletoads Battle Maniacs versus Turbo Tunnel Battletoads normal. El del Battletoads normal, puta, no saltáis dos, no caíais en las pelotas y podíais ir saltando. Y en lo personal era más difícil. En este nuevo de repente te caís como a las bolitas que están abajo. Y podéis saltar en unas plataformas que están escondidas ahí mismo. La gráfica, nada que decir, puta, sigue el mismo estilo, que hay como adentro un cerebro, parece, no sé qué será. O es un ambiente
extraterrestre, nada más. Ya, a ver. Necesito un poquito de concentración acá porque no quiero perder. Al menos, weón, no perder una vida por último, weón. Demostrar que somos buenos para el Battletoads, weón. Un legado. Uno de los juegos que me marcó en ese tiempo. Ya, aquí parece que era para acá. Sí, perfecto. Y aquí apretamos el botón para saltar mal, pues. Y nos hacemos un poquito para adelante, ¿no? La misma. Y vamos bien. Ya, dos. 2 y 2. En el Battletoads 1 no salían dados, salían dados 1 nomás. Esas como murallas. Ya, vamos bien, para abajo, saltamos abajo, saltamos. Y aquí nos quedamos la primera vez y ahí es cuando tú decís, ¿qué pasó ahí? Me salvé, weón. ¿Ven? Eso no pasaba en el 1. Chucha la weá. Sabía que me iba a pasar esa weá, qué tonto, weón. Como que dije, ya, me va a pasar esa weá acá. Qué weón más grande, weón. Ese tipo de errores, weón, son los que a mí me chocan. Cuando te sabía el juego o te acordáis de la weá y decís, puta, capaz que haya morir en esa weá. Puta, te pasa, weón. Ups. Uy. Ya, ahí cuando no había para saltar, tenéis que saltar a pulso nomás. Por la con... Ya. Voy a tratar de no hablar, es que puta... Se necesita concentration también por la weá. Y también hay que pensar que no podemos perder vías, pues, aunque más adelante se va a poner más complicado. Así que vamos a tratar de adelantarnos a todos los sucesos acá. Eso había que hacer, pues, bueno. Ya... 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 Quedamos bien, tranquilidad. Sí. Brigia esta weá, ¿qué quieren que les diga, weón? ¿Qué tal la velocidad? ¿Le gustó? Y ahí logramos pasar el turbo túnel. En lo personal, este turbo túnel es mucho más fácil que el de Battletoads 1. Mucho más fácil. Y ahí aquí nos tiran contra la serpiente. Este nivel me encantaba, la música que tenía. Ya, este es el nivel, uno de los más brígidos de Battletoads. Agilidad todo el rato, puta precisión, weón. Y tenéis que, weón, tener mucha cueva. Para los que quieran jugar Battletoads, no lo hagan. Este juego es muy brígido, weón. Acá, puta. Vamos bien ahí. De ahí pasamos. Puta, pensé que tenía otra serpiente. Ya, aquí estamos. Ups. Ya. Para abajo. Estoy tratando de acordarme de a poco las weas que vienen, pues weón. Si me las di de choro. Igual me hubiera pegado una práctica, la hago de buena esta wea. Vamos, chucha. Vamos. Ya, vamos bien. Ya, estas weas no te tocan. Exacto, y acá. Ahí el tiro. Acá era el tiro para el lado. Ya. Vamos. Vamos, que se puede, weón. Vamos, que se puede, weón. Bien. Si no hablo es porque estoy reconcentrado. Detalles que les puedo decir. Mucha concentración en este nivel. La gráfica súper buena. En comparación al Battletoads de Nintendo, aquí la rana es más grande todo el rato. Tenéis que tener mucho más cuidado con esas weas de punta, weón. Conchizo. Uy, menos mal, weón, no me acordaba esa wea. Ya, vamos bien. Adelante, ahí está. Ya, vamos, weón, que se puede. Vamos, que se puede. Me tengo fe, me tengo fe. Vamos.
Vamos. Bien, excelente. Uy. Ahí. Uy, weón. Puta, yo pensé que iba a salir abajo la weón. Vamos. Y aquí no podía ocupar chat, no podía ocupar hacer. No podía hacer ni una wea. Así que para todos esos buenos tramposos. Vamos. Ya. Vamos, concha tu madre. Vamos, que se puede. Vamos, weón. Vamos. Ay. Con una vida, con una vida parece que la va a hacer. Bien. Creo que podemos. El nivel de recién bonita gráfica, excelente. La música, lo que más me gusta es la música. Ya, aquí, weón. Esta weá sí que es brígida. Fíjense que atrás viene un weón con una sierra eléctrica. Y ese weón lo único que quiere, weón, es partirnos en dos. Chucha. Ya, aquí hay que cacharse. Chucha. Hay que ir mirando el camino, weón. Si no moví el... Puta. Es que no puedo hablar, weón, y no mirar el camino. A ver. Complicado, ¿qué quieren que les diga? Con ese ratón culeado atrás, siguiéndome, weón. No puedo hablar mucho. Ya. Salto acá. Ya, vamos. Hay que mover el... ¿cómo se llama? El... chucha. Hay que mover el joystick de acuerdo al camino. Si dejáis de moverlo de acuerdo al camino, cagáis. Y aparte, tenía ese ratón culeado atrás que te viene siguiendo. Más encima hay un hoyo y más encima te tenéis que agachar, o si no, weón, chocáis con una weá. Así que lo que hay que hacer es hacerla bien al tiro. Ahí. Hay que hacerla bien al tiro para dejar bien atrás ese ratón de mierda. Ahí agacharse. Fijarse bien en las señales que salen. Ya. Sorry la cara de weón que pongo para jugar, pero es que estoy más concentrado que la cresta. Ya, vamos bien, creo. Ya, vamos, que se puede. Coger ese ratón bien atrás. Saltamos, excelente, la agarramos. Ya, vamos bien. Vamos. Ya, bien. Saltar. Bueno, no quiero perder, weón. Hay que agacharse acá. Vamos. Ahí viene el ratón culiado atrás. Vamos, que se puede, concha tu madre, weón. Vamos, que se puede. Creo que vamos bien. Atrás, ¿qué les puedo decir? Hay como un valle. Hay como un río. Una montaña. Abajo. Saltar. Chucha. Saltar. Y la pasamos, weón. Bueno, el nivel de recién era brigio. En el fondo pudieron ver una un valle, weón, montaña, río, y ese ratón, weón, que venía detrás con esa sierra eléctrica te quería puro partir en dos. Menos mal la pasé. Ya. Ya ahí, ¿qué viene ahora? El... ah, ya. Vamos a tratar de sacar una vidita. Como pueden ver, es como lo mismo de delante, pero ahora es con dominó. Y la música también. Buena la musiquita. Vamos a tratar de sacar vía porque el nivel que viene también es brillo. Yo me pregunto por qué al fondo hay como un espacio, weón. Se ven como Saturno ya. Ya, vamos bien. Lo bueno que me siento orgulloso es que no he ocupado continuas. Uy.
Caleta de tiempo no jugaba a este nivel, man. Bueno, hay que ir fijándose nomás en los ratones, en los patrones que hacen los monos y... No es tan brígido así. Uy, se me está... chucha. Se me está olvidando comerme los... Los dominó, weón. Creo que cada 100 weas te dan una vida. O cada 200 te dan una vida. Sí, porque delante hice 400 y me dieron dos vidas. Entonces cada 200 te dan una vida. Puta, con que me den una estoy feliz. Puta, pensar que antes me salía esta weá de memoria. Ya. Mira ahí, error. Vamos, come rana. Cómete todo lo... Cómetelo todo, rana. Eso. Eso, cómetelo en negro. Vamos bien. Puta, la rana weona. Puta, me fui a la chucha. ¿Saqué una vida o no? Bueno, al menos saqué una vida. No queda mucho en todo caso. Ya. Aquí, weón. Ah, ya. Esta es una torre. En esta torre es lo mismo que pasaba en todos los Baltos. Tenéis que correr súper rápido porque hay un ratón que está contigo corriendo, rajado, y abajo hay una bomba. El primer weón que llega corriendo abajo, gana. Y el otro weón muere. Ya, vamos. Uy, esas weas tiran como fuego. Y ahí viene el ratón. Y ese ratón, weón, corre igual de rápido que tú. Así que tenéis que ser muy bueno corriendo. Creo que tenemos vías suficientes para poder ganarle a este ratón y que no nos pille. La musiquita es como... bueno. Ahí apretamos el TNT y cae el ratón quemado. Ojalá que después no seamos nosotros los que quedamos así. Ya aquí hay unas flechas que salen. Esta era la Torre de la Muerte. Ya, vámonos rajado. Ups, me llegó una... Y ahí viene el ratón CTM. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mira, weón, ya me tomó la... ¡Ay, weón! Ratón de mierda, weón. Vamos, vamos, que le puedo ganar a este ratón. Peleando, corriendo contra un ratón, po, weón. La weá rara. Excelente. Ya, y nos quedaría el último ratón. Uy. Vamos. Uy, qué weón me comí ahí. Chucha. Uy, eso dolió. Qué onda. Ya, no importa. Ahí está el último ratón. Mira, este ratón es el más rápido como siempre. Vamos, que se puede, vamos. Vamos, vamos Toads. Vamos bien. Ya, uy. No me acordaba esa weá. Hay que mirar el suelo nomás. Hay que buscar el hoyo nomás. Puta ratón culiao. Puta, pensé que ya me había matado. Yo creo que me va a matar. Mira, estuve a punto, weón. ¿Pero a dónde parto? ¿Parto todo de nuevo? Ah, no, este nivel nomás parece que... ¿O son los tres de nuevo? Claro que son los tres ratones de nuevo, weón. Oye, no salen mis vidas, ¿cuántas vidas me queda? A ver. Ya. Qué raro, ¿no? Ahí aparecieron mis vidas. Uy. Ya, aquí están las flechas. O sea, me mata un ratón y cago todo. Ya, vamos a tratar de no morir, weón, para que no... No vean toda esta weá del ratón. Es el último ratón, el conche su madre, po. Pongámosle nombre, ratón conche su madre.
Vamos. Al menos lo bueno que cambiaron fue la música, weón. En estos niveles donde había que correr, porque lo otro, weón, puta, que era pesadita la música. Ya, y ahora viene el último, ya, conceptuación. Chucha, aquí está esta weá que... Ya. No quiero que me maten de nuevo a esa weá. Tira tu fuego. Hay flecha, ¿no? Pensé que había flecha. Vamos. Puta, el mínimo error y cagamos. ¿Este es el ratón 2 o el ratón 3? Mira, viene pegado a mí el weón. Buena, buena. Puta, pero ¿cómo, weón? Vamos, toma, conchetumare. Lo logramos pasar. Ya, y ahora, ¿quién es? Ahora, zapitos, weón, the rounds, no file, weón, weón, finish. Y se ríe la mina, ¿eh? Me dio miedo la cara de la mina, parece una calavera. Ya. Chucha. A pelear con la mina. Es rosadita, ¿eh? Blanquita, no está mal. Bueno, aquí hay que esquivar nomás las weas, nomás y pegarle. A ver. Ya. Toma. Bueno, y eso es lo que hay que hacer todo el rato aquí. Esquivar esas weas que tira y pegarle. No es tan complicado. Un poco de técnica nomás. Ya. Vamos. Oh, me lo puso. Y ahí quedan mis pajaritos. Luego me quitó una vía. No importa, tenemos tres. Dos en realidad. De más la mato. Ya. Que sea rápido nomás. Vamos, que se puede. Ya, hay un yuncazo en toda la cabeza. Oh, me comí. ¿Qué wea? Tira como una calavera, no sé qué wea. Como una carita riéndose. Uy, me quedan dos días, weón. Hay que cuidarla. Muérete por Dark Queen. Vamos. Ah, oh. Se pone más rápida, mira, como que esquiva. Toma, cagó. De ahí se va escapando como siempre escapa la Dark Queen, pues bueno. No sé qué hice ahí, si yo no lo voy a aceptar esta weá, weón. Me quita la weá, weón. Swimmer will get our next time. Nos vamos a volver a ver una próxima vez, Baltos. Y ahí parece la musiquita como que lo lograste. Oh, bien hecho, Battletoads, weón, la Dark Queen, weón, es increíble lo que han hecho contra ella y toda la weón. Pero, mantengan la fiesta, Battletoads, o sea, aguarden un poquito. Veo a Silas Volkmeyer en mi escáner que intenta excavar usando no sé qué weón. Espérense, localizaré el destino del target. A ver qué pasa, weón, parece que ahora... Va a quedar la cagada, pues, bueno, ¿eh? Lo encontré. Aparentemente, weón, están construyendo no sé qué weá. Rápido, vengan aquí pronto. Y pronto, dice pronto. Rápido. Y ahí aparecen los dos Toads que supuestamente lo terminaste dado. Ahí están, chicos. Súbanse al Battlecóptero, al Battle Toadcóptero. De allá van los otros weones flight arrancando. Abrete en pie, weón, y ponele bueno, Pimple. Pimple es el weón que maneja la weá, ¿eh? Es como el weón que... el chofer. Ya, y aquí... Hay que... Ahí estamos.
Ahora, ya es hora el toque, ¿eh? Oh. Ya me estoy weando. De ahí murió. Ese con todo. Ahí sí. Uy, murgí, weón. Pensé que no lo iba a matar. Está con lag mi cámara. No, me muevo como raro, weón. Y así el siniestro murió, weón. Y los Battletoads, Rockmire fue quemado. Y no sé. Bien, pues weón, lo terminamos. No sé qué wey se... O sea, la entiendo, pero... La traducción es muy mala. Fin. Bien. Ahí terminamos Battletoads. Cortesía del juego del recuerdo para usted. Espero que le haya gustado, pues weón. Y ahí está la musiquita del final y... Bien hecho. Nos vamos a estar viendo muy pronto en otro programita de Juego del Recuerdo y acuérdense que cualquier jueguito que quieran terminar solamente ahí se menor. Un abrazo a todos y terminamos Battletoads Battlemanics. Espero les haya gustado. Chao.